Thank you.
Damos comienzo a la presentación de las cantineras del Alarde de San Marcial 2018. Tambora la cocantinera. Juncal Fernández de Casalevante, Zavala. Thank you.
egon irun. Gaur, hemendik, ilusiorera hau amestu dugun eta etorkizunean amestuko duten emakume guztien partez zerbait berezia kontatu nahi dizuegu. Guretzat hain bereziak diren San Martzial hauetan izango dugun parte hartzea, izan ginen eta oraindik gure barnean zati bat daukagun neskatzen ahotsaz eta begiradaz kontatu behar da. Begi distiratxu ameslari horiek, ilusioz beteta, beti San Martzial egunaren parte eta laguntzaile izan direnak. Denok espero genuen galderarekin hasi zen dena. Hiri honen historiaren parte izaten hasi ginen momentu horretan. Odeien artean geunden arren, ahal izan genuen moduan puzlearen piezak elkartzen joan ginen. Botak, jantzia, pixkanaka, entsaioek lagunduta, gure ametsari itxura ematen hasi ginen. Gaur, ekainak 28, hau dena elkarrekin betetzeko pieza nagusiak falta zaizkigula esan dezakegu. Bihar, generala konpainia bakoitzari arma ikustatzea egingo dio. 30ean, San Martzial deituko dugun gure bizitzako kuadrorik ederrena elkarrekin osatzeko. Hau, zuen laguntzarik gabe ezinezkoa izango zen. Txaloak ere San Martzial martxaren parte direlako. Ez bakarrik espaloietakoak. Dagoeneko gure artean ez daudenen txaloak ere bai. Geratzen zaizkigun hitz bakarrak eskerrak emateko dira. Bai gu hemen egotea posible egin duten pertsonentzat, bai jai hauek magikoak bihurtzen dituzuen guzti horientzat. Horregatik, denok batera disfrutatzea eta San Martzial hauek astezinak bihurtzea da gure nahirik handiena. Irundarrak, gora Irun! Gora San Martzial! Buenas noches, Irún. Desde este lugar, hoy queremos contaros algo especial, en representación de todas las mujeres que hemos soñado y futuras soñadoras de esta ilusión tan bonita. Nuestra transición en esto llamado San Martzial tiene que ser contada desde la voz y los ojos de las niñas que éramos y seguimos teniendo un poco en nuestro interior. Esos ojos brillantes, con ilusión, soñadores, acompañantes, y aparte de ese día de San Martzial, que este año será nuestro y vuestro también. Todo comenzó con la ansiada pregunta que estábamos esperando, ese momento en el que pasamos a formar parte de la historia de nuestra ciudad. Cuando todavía estábamos entre nubes, como pudimos, empezamos a juntar las piezas de puzzle, botas, traje. Poco a poco, con ensayos, fuimos dándole forma y vislumbrándolo. Hoy, día 28 de junio, podemos decir que nos quedan las piezas fundamentales para completar esto juntas. Mañana, el general pasará revista a cada compañía para que el día de San Martzial formemos entre todas el cuadro más bonito de nuestra vida. Lo que sería imposible sin todos vosotros, porque los aplausos también forman parte de la marcha de San Martzial, además de los de las aceras, esos que retumban de la gente que no está. Solo nos quedan palabras de agradecimiento a todas las personas que habéis hecho posible que hoy os hablemos desde aquí y a todas aquellas que hacéis que estas fiestas sean mágicas. Por ello, nuestro mayor deseo es que disfrutemos todos juntos y hagamos que estos San Martziales sean inolvidables. ¡Iruneses! ¡Gora Irún! ¡Gora San Martzial! Irundarrok. Enhorabuena, cantineras. Enhorabuena, irundarras. Sin vosotras no se comprende nuestro querido alarde. Sois el símbolo más nítido de la voluntad que nos une a todos y a todos los que amamos el alarde de San Martzial, tal como lo hemos recibido de nuestros mayores, tal como deseamos transmitirlo a quienes seguirán nuestros pasos en el futuro.
Eskerrik asko beraz zuei kantinerak eta eskerrik asko Irungo herriari. Posible egiten duelako urtez urte gure ametza. Alarde handi bat, ederra, zoriontsua, alaia eta gurea, guztiona. Sí, un alarde que pertenece a la totalidad de la ciudadanía de nuestro querido Irún, que nos une a las mujeres y a las mujeres y a los hombres de Irún en un acto que es al mismo tiempo fiesta y conmemoración, memoria y presente, memoria y futuro, porque todo eso es nuestro alarde de San Marcial, el alarde que el pueblo de Irún quiere. Un alarde, nuestro alarde, para el que exigimos el respeto al que tenemos derecho. Exigimos el respeto que se nos debe a las mujeres y hombres de Irún que amamos nuestro alarde. Por haber sido y seguir siendo respetuosos con quienes viven y entienden la fiesta de otra manera. El respeto que merece nuestra reconocida legitimidad. El respeto que año tras año se gana a pulso la abrumadora mayoría social que se renueva serena y contundente cada 30 de junio en un plebiscito que no deja lugar a dudas y que nadie responsable puede desoír. El respeto que merece el derecho a decidir que ejercemos con plena conciencia y en paz. Hori dena exigitzen dugu, bai, gure eskubidea delako. Ez diogu inori ezer zor, baina errespetua zor zaigu guri. Geure eskuez, geure aleginez, gure ilusio utzez eusten digulako alardeari. Ez digulako inori laguntzarik eskatzen. Irungo herriaren borondatea da eta indarra aski eta sobera direlako gure alarda, alardea, urtez, urte hobea, ederragoa, sendoagoa, zoriontsuagoa izateko. Hori baita zuei, kantinera, opa ezuedana, zorion betea, zuen familia eta lagunen artean, eta nola ez, hori bera opa dizuet irundar guztioi egun eder, hauetarako eta bereziki San Marcial egunerako. Elkartasunean goritutako zoriona batasunean estanda egiten duen barru-barruko zori. Con un recuerdo emocionado para quienes no pueden disfrutar el alarde entre nosotros y nosotras. ¡Irunesas! ¡Iruneses! ¡Gora Irún! ¡Gora San Marcial!